Jake Sully. Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella. Me hice marine por las duras condiciones. Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba. Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar. Señoras y señores, ya no están en Kansas. Están en Pandora. Deberíais veros la cara. Existe una población de indígenas llamados Naví. Son muy difíciles de matar. Esto es por lo que estamos aquí, porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y creo que tú deberías encontrar una solución diplomática. La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los indígenas. Un marine en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! Consígueme lo que necesito y me ocuparé de que vuelvas a tener piernas. Piernas de verdad. Desde luego, señor. Es igual que tú. Este es tu avatar. Tú relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil. Jake, es muy sencillo. Quiero que los conozcas desde dentro, que te ganes su confianza. No debes estar aquí. ¡Vuelve! Todo esto es culpa tuya. Necesito tu ayuda. Asombroso. Te habrás perdido en el bosque, ¿verdad? ¿Has olvidado para qué equipo juegas? Los fuertes se aprovechan de los débiles y nadie mueve ni un dedo. Tienes una hora. ¿Sabías que esto pasaría? Todo ha cambiado. Jake, esto es una locura. Quaritch manda y no hay quien lo detenga. Vamos a combatir naves blindadas con arcos y flechas. Tendremos que impedírselo. Darnos un mensaje, que pueden apoderarse de todo. Pero nosotros vamos a mandarles otro. ¡Que esta es nuestra tierra!